Por eso es que de aquí, desde Moscú, nosotros llegando de un acto muy significativo y hermoso, como ha sido la inauguración de una calle en Moscú que va a llevar el nombre de Hugo Chávez y que sin lugar a dudas tenemos que convertirla en la calle de la reflexión, del pensamiento y del amor vivo por ese mundo nuevo al que él le dedicó la vida. Tiene que ser una calle llena de flores, de colorido, de mensajes que exprese verdaderamente el alma de este hombre bueno, de este gigante nuestro. Y cuando decimos nuestro, no solamente decimos nuestro venezolano, nuestro que supo comprender el concepto de patria humana y se dedicó a construir la patria como decía el apóstol José Martí, para nosotros patria es humanidad. Y Hugo Chávez fue un militante convencido de la patria humana. Por eso es tan importante y tan emocionante para Venezuela entera y para nosotros, hermanos latinoamericanos y caribeños, que este 2 de julio, aquí en Moscú, estemos entregados a recordar la obra de este... Gigante de la historia, Hugo Chávez.